Pilar Risueño, biòloga, va començar a treballar als anys 90 en el Centre de Conservació d'Espècies d'Aigua Dolça de la Comunitat Valenciana. En 1997 es va convertir en la màxima responsable i encara que l'espècie estrella és el samaruc, ella insisteix en que no es deuen oblidar altres espècies com la loína o la gambeta pròpies de l'albufera. La flora també té un espai important en este centre mediambiental que en l'actualitat, ens assegura Pilar, pot presumir de ser pioner en l'àmbit europeu. Pilar, benvinguda a Samaruc Digital. Què feu així exactament en este centre? El centro, la función principal, el objetivo principal es trabajar en conservación de especies, tanto de fauna y flora ligadas al ambiente acuático, al ambiente dulceacuícola, con agua dulce, y que en alguna medida están amenazadas o vulnerables e incluidas en los catálogos tanto autonómico como nacional. ¿El samaruc es la especie estrella, por decirlo de alguna manera? Sí, el samaruc se ha considerado y se considera siempre como una especie emblemática de la Comunidad Valenciana y en concreto también del Parque Natural de la Albufera. Aparte de toda la normativa que la protege, porque está en la máxima protección en los catálogos autonómicos y nacionales, en directivas europeas, se considera como una especie paraguas en conservación. Es la especie, cuando una especie es muy importante o está muy amenazada, cuando estás protegiendo esa especie estás protegiendo todo el hábitat. Entonces, a raíz de la protección del samaruc hemos conseguido proteger hábitats con otras especies muy importantes, no solamente con peces, sino con invertebrados, con aves, con plantas, siempre todo ligado al ambiente de agua dulce. ¿Y teniu altres especies autóctones también? Sí, en el centro, aparte del samaruc, estamos trabajando con el fartet, también muy conocido en la Comunidad Valenciana porque es otro endemismo, con otras especies de peces, como es el Blenio de Río, que ahora mismo tiene unas poblaciones realmente importantes en la albufera. Y en cuanto a peces, también trabajamos con una especie poco conocida, pero no menos importante, como es la loína. La loína es un endemismo de la cuenca del Júcar. Quedan muy poquitas poblaciones, solamente en la Comunidad Valenciana y algunas en Castilla-La Mancha, y también está en la máxima categoría de protección en el catálogo nacional. Eso en cuanto a peces. Pero no tenemos que olvidarnos tampoco de la importancia de los invertebrados. Los conoce muy poca gente, o quizás alguna gente sí que, la gente más mayor, reconocerá la gambeta de agua dulce. Trabajamos con la gambeta y con los pechinots. Los pechinots son almejas de agua dulce y que están presentes en la mayoría de humedales de la Comunidad Valenciana. Al margen de invertebrados y peces, también estamos haciendo trabajos con reptiles autóctonos, sobre todo con galápagos, que son tortugas de agua dulce. Con las dos especies de galápagos que trabajamos son el galápago europeo y el galápago leproso. Están en distintos grados de amenaza. ¿Quiénes son las amenazas? Las amenazas podemos distinguir, hace 10, 15 años tenían un problema de amenaza de destrucción de hábitat, pero con la aplicación de la normativa y toda la protección de las zonas húmedas, la creación del catálogo de zonas húmedas, la declaración de muchos parques, no existen tantas amenazas, siguen produciéndose agresiones al hábitat, pero estas amenazas no son tan frecuentes. El mayor problema al que nos enfrentamos en los años 2000, en este nuevo siglo, es la introducción de especies exóticas. Ahora mismo en conservación existe un gravísimo problema por toda la competencia que están generando las especies exóticas con peces, anfibios, reptiles, absolutamente en todos los taxones de fauna y de flora. Pilar, tu vas entrar a treballar en este centre en els anys 90. Com ha evolucionat en estos anys? Ha evolucionado muchísimo. En los años 90, antes de empezar a trabajar con samaruc, esto era un centro que se dedicaba a la cría de carpa y black bass. Ahora mismo estas dos especies están incluidas en el catálogo de invasoras. Por supuesto está prohibido su cría, su comercio, su traslocación, su movimiento. Fue justo el paso cuando las competencias de este centro, que entonces dependía del ICONA, pasaron a competencias de la autonomía. Se cambió el concepto. Este hecho coincidió con la aprobación de uno de los primeros proyectos LIFE de la Unión Europea en todo el ámbito nacional para la protección del samaruc, y en ese momento cambiaron todos los conceptos. Se dejó de trabajar con especies piscícolas simplemente dedicadas para que los pescadores pescaran, como era la carpa y el black bass, y se empezó a pensar más en conservación, entre otras cosas porque teníamos el apoyo de la Unión Europea y fondos que nos obligaban a proteger esta especie y a mejorar su hábitat. Pilar, ¿es el fet de tindre flora també el que marca la diferència d'este centre respecte a d'altres? Sí, en estos momentos no existe en todo el territorio nacional ningún centro que conjugue las actividades de conservación en fauna y en flora en unas mismas instalaciones. En ese sentido somos pioneros y referentes a nivel nacional, pero probablemente en Europa existan, yo no conozco ningún centro que realmente esté trabajando con fauna y flora acuática al mismo tiempo. Hay centros que trabajan con fauna, evidentemente, en España, en otros países europeos, y otros que trabajan con flora, pero en el cual se den las dos actividades, fauna y flora, yo creo que somos los únicos. Però això segurament desperteu tant d'interès entre grups d'investigadors europeus? Sí, probablemente a nivel europeo constituye una referencia sobre todo el poder acceder a especies que están amenazadas, con las que trabajamos en el centro, y encima disponer de instalaciones donde pueden trabajar con ellas. Es habitual todos los años, prácticamente todos los años, tenemos colaboradores de grupos de investigadores europeos que vienen a trabajar en el centro y a desarrollar sus proyectos. El año pasado, por ejemplo, tuvimos gente de la Universidad de Dinamarca, del Reino Unido, de la República Checa y de Portugal. Pero absolutamente todos los años recibimos peticiones de gente que quiere venir a utilizar las instalaciones y a trabajar con las especies amenazadas que tenemos, incluso hacer trabajos con invasoras, ¿vale? Hay mucha gente interesada en las especies que tenemos en la Comunidad Valenciana. Pilar, per anar acabant ja, ¿a la biología se arriba per vocación? A la biología se llega por vocación especialmente. Yo creo que todos los trabajos, todas las carreras se deberían hacer por vocación, pero en el caso de la biología es que es absolutamente vocacional. Es una carrera bastante difícil de estudiar, tiene sus complicaciones. Cuando acabas no estás seguro de tener un trabajo de biólogo porque no hay mucha oferta, y cuando trabajas de biólogo evidentemente no te haces rico, con lo cual o trabajas por vocación o no tiene ningún sentido trabajar en biología. Va a ser la motivación principal, ¿no?, que les va, sí, que les va a aportar a estudiar biología. Sí, normalmente relacionan a la gente que estudia biología, es que son gente que les gustan los animalitos, que les gustan las plantitas. Yo creo que va más allá. La biología es un concepto más amplio, hay otros temas que la gente desconoce, partes más de bioquímica, de genética, aunque se relacione siempre con animalitos y con conservación. Yo creo que es una disciplina mucho más amplia y que te permite tener una visión más global de todo lo que es el medio ambiente. No Pilar, solamente... pues, t'agraïm moltíssim que ens hagis rebut en ta casa, estàs a ta casa. A casa, ¿eh? Más o menos, sí, llevo 30 años aquí, o sea, es más tiempo aquí que en mi casa. Sí, sí. Moltes gràcies.